Acaba de pasar por este fotocall uno de los miembros del jurado, es Daniel Chamorro, que es director y productor. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame cómo ha sido este proceso de seleccionar entre los cortometrajes. Pues es duro porque nunca sabes si te estás equivocando. Es bonito porque también ves trabajos ajenos, que sabes que nosotros también trabajamos en lo mismo, entonces es bonito ver lo que se hace y dar la enhorabuena al festival porque veo que está todo muy bien organizado. Yo he estado en muchos festivales, pero es uno de los festivales que veo que mejor organizados están, que tiene más cariño a la gente y más ilusión, y la verdad es que estoy encantado de estar con vosotros. Un producto como este y una iniciativa como esta, Arte7, encantadísimo de acogerlos y deseando repetir con ellos, la verdad, porque es fantástico, la verdad. Hablamos ahora con Verónica Moral del corto Una vez, que tiene nada más y nada menos que 11 nominaciones. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido grabar este trabajo? Pues fue una maravilla, aparte que es un proyecto, no sé si lo habéis visto, pero es muy humano. La historia que se cuenta es muy necesaria de contar, que parece mentira que hoy en día se tenga que seguir haciendo hincapié sobre ese tema, el maltrato a la mujer. ¿Cómo se vive en estos momentos previos a conocer los nombres de los ganadores? Pues con muchas ganas. Yo espero que alguno caiga, porque hay tantas nominaciones que me da igual a quién le caiga, porque sería muy bonito. Para que sirva como luz. Lo he vivido con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, porque es muy difícil ponerte delante de una cámara, es muy difícil levantar un proyecto y es muy difícil juzgar eso, porque solo enfrentarte a eso ya es una valentía tan grande que para mí ya están todos premiados. Estar aquí es un regalo. Yo, aparte de que me parece una labor maravillosa, porque apoyáis el cine y eso me parece de agradecer siempre, quiero, sobre todo quiero mucho y admiro mucho a Terele Pávez. Entonces, todo lo que tenga que ver con Pávez ya resuena en mi oído. Pero me ha parecido apasionante, me ha parecido milagroso que haya gente que hoy en día se esté preocupando por la cultura, por hacer cine con el IVA como lo tenemos, con las dificultades que hay, sobre todo para la gente joven, y me ha parecido mágico, ¿no? El trabajo, porque hay un trabajo grande detrás de todo ese glamour que se ve por aquí, hay detrás un trabajo muy grande y eso es lo que más me gusta de los premios. Estoy orgullosísima porque es Talavera, que es una ciudad que vengo a hacer teatro a menudo, que tengo aquí grandes amigos, Tubará, o sea, y además de eso el premio se llama nada más y nada menos que Pávez, y Pávez, Terele Pávez, como probablemente sepáis, para los profesionales es como una especie de joya, que hemos tenido la suerte de tenerla cerca en algunos momentos. Yo concretamente he trabajado con ella 3 veces y tengo la suerte de ser amiga de ella además. Sí, eso parece. El corto tiene 5 nominaciones y estamos muy contentos. Además es un corto de la escuela, con lo cual súper felices. Ahí el pabellón de la escuela bien alto. Muy, muy contentos, muy contentos, mucho. Pero no me lo creo, volveros a ver un año después y con mi hijo, ¿sabes? Yo no lloro, pero mira, dame la mano, mira. Que os quiero, que muchas gracias. Tras la alfombra roja y el fotocall, ahora toca sentarnos para conocer los nombres de los ganadores de esta segunda edición de los Premios Pávez. ¡Disfruten de la gala!
saber es qué relación te une a Cristian Vázquez, porque ya no sé si os lleváis bien, mal, regular. Mal, porque... nos llevamos muy mal. Este año, Javier Godino, no. Mal. O sea, tengo que decir que a partir de esta noche no voy a volver a regalarle. Me ha dicho que hago playback. O sea, me ha dicho que estoy haciendo playback. Pues no, doy fe yo que he visto el ensayo. Ha dicho que él lo ha cantado y que yo estoy haciendo playback. Eso es lo que va soltando. Cristian, de eso nada. Yo doy fe que lo he visto en los ensayos. Que era él. Pero mira, Javier, bonito, que no nos engañas. Que ese plano secuencia es mentira, que eso no se puede hacer. Mira, la relación creo que a lo mejor se puede solucionar algo. Pero no sé ya hasta qué punto. Estoy bastante más relajado. Me está cayendo hasta bien Javier Godino ya y todo. En pues cambio, Melania... Oh. Melania, una maravilla, ¿verdad? Uf. Qué guapa. Se va a casar conmigo, ¿sabes? Es lo que no amigo. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de la gala, aparte de la actuación inicial? Pues a mí, inicial? Los guiones... Eso no lo puedo decir. No, ya, los guiones, el gran carisma de los compañeros, de Melania y de Cristian, lo humano que ha sido todo, lo bonito que ha sido... El corazón que pone Terele cuando habla y Kitty, conocer a Kitty es maravilloso, toda la gente alrededor, me quedaría más, pero no puedo. Pues bien, muy bien, además súper divertida, nos lo hemos pasado genial, súper amena. La verdad es que es increíble cómo habéis montado este Talavera de la Reina, y de repente estoy como los Goya, mucho mejor. Bueno, ya nos hemos estado mensajeando y mandando fotitos, así que muy ilusionados. Sobre todo, de verdad, que el de Hugo ha sido como inesperado y nos ha hecho una ilusión muy, muy, muy especial, porque para nosotros es como nuestro tesoro y nuestro amor. Y a Inma yo creo que le ha hecho más ilusión que el de Hugo que el de ella. Sí. Pero nada, estamos como contentos, porque además, como aunque no sea para nosotros, es como, sí, como es... si hubiera sido, como si fuera nuestro. ¿Qué tal la gala? ¿Qué os ha parecido? Muy bien, mola más que los Goya, ¿no? A mí los Goya me aburren mucho y este ha molado mucho. Sí, lo que ha dicho alguien de los que presentaba, que tiene lo bueno de los festivales pequeños y también de los grandes. Terele significa mucho para mucha gente en nuestra profesión, con su carácter, su manera de interpretar, el gran talentazo que tiene, ¿no? El ser humano que es, y es maravilloso, la verdad. ¿Qué supone para vosotros un reconocimiento así? Abrumador. Nunca hubiera imaginado que este corto fuera a jugar en la liga de cortos como Safari, Moré, una vez, jolín, que... O sea, ya solo lo que te he dicho antes, que nos hayan nominado con gente puntera del cine español y que encima no hayan reconocido un corto tan arriesgado y tan... poco convencional en como sí. Suelen verse en circuito de festivales. Me encantaría que estuviera volver aquí con esa excusa porque nos estamos pasando fenomenal, la organización es bestial, el despliegue que han hecho, lo bien que nos han tratado, el mimo, el cariño, parece bestial para repetir sin duda. Este festival tiene como una doble cualidad, ¿no? Lo mejor de los pequeños festivales y lo mejor de los grandes. Lo mejor de los pequeños en el sentido de la intimidad, de que todo el mundo interacciona con todo el mundo. Es un poco en familia, ¿no? Y la cosa de los grandes festivales es en que hay profesionalidad. Llegas y te están cuidando y mimando desde el primer momento, sabes a dónde vas, lo que va a ser, y agasajándote con lo mejor que tienen, ¿no? Bueno, ¿qué se siente recibir no uno, sino dos premios PAVE? Súper contenta, primero muy agradecida, porque siempre digo que un corto es el trabajo de un equipo, si no hubiera equipo detrás esto sería imposible. Y luego para mí súper importante, muy muy importante, el premio del público. Porque al fin y al cabo las pelis se hacen para el público y que el público haya decidido entre 18 cortos que su favorito es Rosario, para mí es muy importante. Terele Pávez dijo el año pasado que en la segunda edición de los premios Pávez su hijo estaría aquí, ya se ha sido, ¿no, Carolo? Sí, era una promesa electoral que había que cumplir. Y aquí estoy. Y no, muy agradecido. El año pasado, por circunstancias laborales, pues fue imposible. Y que bueno, que tampoco pasaba nada porque no yo no viniera. Pero bueno, a ella le hace ilusión y a mí más todavía. Es un honor. Es muy bonito y que después de toda su trayectoria, su vida y su... Pues que la gente la quiera, que hayan creado estos premios con su nombre, que es todo un honor. Y pues emocionado y muy agradecido. Esto hace que Talavera... sea más grande de lo que es, que sin desmerecer lo grande que es. Bueno, estamos ahora con Robert Cid y Cristian Vázquez, que son cofundadores del Centro de Estudios Cinematográficos CEC de Talavera de la Reina. Bueno, vamos a ver, el primer año entráis en moto en mitad del escenario,
Este año viene un actor reconocido de musicales, dejándonos a todos con la boca abierta. ¿Cómo vamos a superar esto? Bueno, ni puta idea, no, sí, dilo. Siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Dicen, ¿cómo voy a...? Y siempre hacemos algo, entonces no sé. Yo tengo que reconocer que la idea estaba en pañales, pero el propio Javier Godino le dio mucho cuerpo. Javier Godino estaba encantado. Nos costó mucho llegar a un entendimiento de cómo queríamos que fuera el comienzo, pero al final ganó él y lo hizo, y creo que lo ha hecho, bueno, que no se puede hacer mejor. Pues ya con el escenario del Teatro Palenque casi recogido del todo, nos toca decir adiós a esta segunda edición de los Premios Pávez, pero según las impresiones de los invitados, del público y de todos los participantes, no hay duda de que nos volveremos a ver aquí en la tercera edición de estos premios. Nos volvemos a encontrar, es una promesa. En la tercera edición de los Premios Pávez.